¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenos días, muy buenos días. Esperamos que se encuentren muy bien. Ya empezando el mañanero del día de hoy. Disculpen que tuvimos unos problemas técnicos, teníamos problemas ahí con los micrófonos y por eso fue que tuvimos que cancelar la anterior difusión. Esperamos que ahora sí todo esté en orden y que todo esté bien con esta transmisión. Iniciamos ya pues nuestra transmisión del día de hoy. Gracias por estar con nosotros, a quienes ya se están conectando, a la gente linda que ya está en todos los territorios, que ya está de mañana yendo para el trabajo, yendo a su oficina, preparándose para enfrentar este día, para pasarla bien, para trabajar, para ir a estudiar, para estar con la familia, para aportar a este país. Así que bienvenidas, bienvenidos. Empezamos el día de hoy también, por supuesto, con música, música nacional, música de marimba y por supuesto agradeciendo a la vida que nos tiene el día de hoy, pues conscientes y pues por acá aportándoles a ustedes desde este espacio noticioso, El Mañanero. El día de hoy, martes 25 de abril, martes 25 de abril. Ya los últimos días de este mes de abril, de hecho ya ayer en algunos territorios empezó a caer la sagrada lluvia en la ciudad, en otros lugares nos enteramos que cayó lluvia, así que pues ya se anuncia el ingreso de este invierno que se nos ya está a la puerta, a la vuelta de la esquina de este invierno. En nuestro sagrado calendario maya también el día de hoy, Hulahú Nóh, el 11 Nóh. El Nóh, pues el Nóh es el nahual de la sabiduría, el nahual del conocimiento. Así que hoy pues es un día muy especial también para que podamos nosotros analizar, pensar, pedir a las abuelas, a los abuelos, a las energías del universo que nos acompañen con conocimiento, con sabiduría, que nos permitan pues reflexionar sobre la vida, sobre nuestros pasos que damos y orientar nuestras decisiones, ¿verdad? Que todas nuestras decisiones puedan ser siempre matizadas por la reflexión, por la sabiduría y tomar siempre los mejores caminos para cada uno de los proyectos o cada una de las cosas que emprendemos. Así que pues hoy hay que aprovechar el tiempo y en un momentito pues siempre reflexionar si lo que uno está haciendo está bien o no, ¿verdad? Y si no estuviera bien, pues a corregir aquello que haya que corregir, porque definitivamente somos humanos y las personas pues cometemos errores y podemos ahí fallar en algunos momentos, en algunos aspectos, pero eso no quiere decir pues que no seamos capaces de rectificar aquellos errores que podamos cometer y que podamos tener en la vida y sobre todo pues analizar que lo que hacemos todo esté siempre en armonía tanto con lo que pensamos, con lo que sentimos, pero también para el bienestar de las otras personas. Así que empezamos con nuestro programa hoy martes 25 de abril, Hulahú Nóh. Y les deseamos a todas y todos que estén muy bien. Hoy vamos a hablar del megacolector. Bueno, en la tarde tenemos la presentación de un documental. El colectivo Katzig ha estado trabajando en la presentación de este documental que le llaman El Popoférico, relacionado con justamente esta obra, el megacolector, que desde hace años se viene hablando ya de la posibilidad de que se construya ahí en el entorno del lago de Atitlán y por supuesto esto implica una gran amenaza para todos los pueblos en el territorio. Así que las y los invitamos a que en el horario nocturno, en la noche también nos acompañen y puedan estar con nosotros en la presentación de este documental, que también es el tema que vamos a estar hablando ya en unos momentos, justamente con el realizador de este documental. Así que muy atentas y muy atentos a seguir la entrevista que tenemos el día de hoy, ya que vamos a estar hablando justamente de este documental que más tarde estaremos presentando.
Bueno, y continuamos, y por supuesto con esta bella melodía, y quien no la conoce, Luna de Xelajú, una melodía muy, muy significativa y muy hermosa, por supuesto, ¿verdad? Que sin duda nos trae a muchos, muchos recuerdos. ¿Quién no ha estado en Quetzaltenango ahí disfrutando una tarde? Y aunque no esté uno en Quetzaltenango, la verdad es que donde sea que podamos escuchar esta melodía, es una de las melodías que sin duda más nos traen a nuestro territorio, a esta bella Guatemala, a esta bella Ishimuleu, en donde nos encontramos. Así que para que ustedes puedan disfrutar un poco de música también en este martes 25 de abril, en donde pues ya estamos disfrutando de este sagrado día, y compartiendo pues reflexiones de lo que se nos viene. Bien, y vamos a abordar un primer tema antes de que ya podamos entrar a nuestra entrevista de fondo. Vamos a abordar un tema muy importante, muy, muy, muy importante, una reflexión que me gustaría pues compartirles, ¿verdad? Ustedes saben, en este espacio de noticias, de análisis, pues tratamos siempre de reflexionar y de reflejar algunos temas de la realidad nacional. Bueno, un día como, no hoy, fue ayer realmente. Pero un día como hoy vamos a ver bien las fechas, ¿verdad? Un día como hoy, el día de ayer más bien, el día de ayer se presenta en Guatemala hace ya, ¿cuántos años serían? Vamos a calcular bien. Pero se presenta el informe Recuperación de la Memoria Histórica. Recuperación de la Memoria Histórica es el informe que realiza la Iglesia Católica, justamente la Iglesia Católica, desde la oficina de Derechos Humanos del Arzobispado. Un 24 de abril se presentaba justamente este informe denominado Guatemala Nunca Más, que es el informe que elabora la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, el cual consiste pues en cuatro tomos y que fue presentado justamente el 25 de abril del 2009. Este informe contiene, por supuesto, una recopilación de testimonios que la Iglesia Católica logró recuperar a través de sus distintas oficinas, parroquias, grupos eclesiales de base, etcétera, ¿verdad? Toda la infraestructura de la Iglesia Católica en su momento estuvo vinculada a la elaboración de este informe. Y el informe, pues, es elaborado, es coordinado por Monseñor Gerardi Conedera, Monseñor Juan José Gerardi Conedera, quien es el que se encarga de coordinar este informe Guatemala Nunca Más. De hecho, este informe presentado el 24 de abril de 1998 es el primer informe que se elabora para recoger los testimonios y transmitir las atrocidades que el conflicto armado interno había dejado en el país. Recordemos que el conflicto armado en el país duró 36 años y pues termina con la firma de los acuerdos de paz. Y antes que se presentara incluso el informe de Memoria del Silencio, el informe oficial, digamos, de la Comisión para la Recuperación de la Memoria Histórica, la Iglesia Católica pues tuvo a bien avanzar con este informe y la recogida de testimonios, como ya lo decimos, utilizando por supuesto su infraestructura, digamos, toda la coordinación, los grupos, y por supuesto con el acompañamiento de personas, técnicos, psicólogos, antropólogos, etcétera,
que trabajaron en la elaboración de este informe, el cual se conforma de cuatro tomos, ¿verdad? El impacto de la violencia, los mecanismos del horror, el entorno histórico y las víctimas del conflicto. Cuatro tomos que sin duda son una pieza valiosa en la historia del país, uno de los documentos históricos más valiosos que cualquier persona pues debería de contar con él en su biblioteca, tener aunque sea una versión digital y pues tener la oportunidad de leerlos, ¿verdad? Por supuesto, son documentos muy, muy duros. Nadie va a decir que son documentos que sean fáciles de digerir, de leer, porque justamente reflejan todas las atrocidades que la guerra ha dejado en el país a lo largo de los 36 años y donde pues lamentablemente la mayoría de responsables pues es el ejército, ¿verdad? El ejército y las patrullas de autodefensa civil y por supuesto también hay responsabilidad de los grupos armados guerrilleros que si no recuerdo mal es un 3-4% del total de masacres y muertes sucedidas o recogidas a lo largo de los 36 años fatídicos de guerra. Así que, pues un 24 de abril de 1998 se presentaba este informe justamente en la Catedral Metropolitana, si no recuerdo mal, y el encargado de la presentación de este documento era Monseñor Juan José Gerardi Conedera, quien ya es pues un mártir de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque lamentablemente 2 días después, en la madrugada de mañana, que también estaremos pues reflexionando sobre ello, Monseñor Gerardi es asesinado, ¿verdad? Es asesinado y está comprobado quiénes fueron los autores materiales del hecho y también los autores intelectuales, y se sabe que hay toda una estructura vinculada a personajes políticos en el país, quienes fueron quienes mandaron a hacer el asesinato, el martirio de Monseñor Juan José Gerardi Conedera, quien fue el encargado de coordinar la elaboración de este informe. Así que pues un día como hoy, la presentación fue ayer, pero queremos recordarlo justamente por el aporte que este documento histórico Guatemala nunca más da a la historia del país y por supuesto a la memoria, a la memoria colectiva para no olvidar. Recordemos que el país que olvida su historia está condenado a repetirla, ¿verdad? Y es importante que nosotros no olvidemos las atrocidades de la guerra y que la responsabilidad de esto fue pues de grupos militares que hoy día incluso muchos de los sobrevivientes o sus familiares o sus hijos o sus hijas están involucradas en partidos políticos, están involucradas en grupos de apoyo, defensa y protección a los grupos de crimen organizado, narcotráfico, etcétera, grupos de tráfico de armas, tráfico de personas. Realmente mucha de la gente, lamentablemente mucha de la gente que se formó en la guerra, hoy día continúa siendo parte de la vida social y política del país, pero pues de una forma no muy agradable, digamos, ¿verdad? Así que el informe Guatemala Nunca Más, compuesto de cuatro tomos, hoy día estamos pues recordando su presentación el 24 de abril de 1998. Y por supuesto, traemos a la memoria también a Monseñor Juan José Gerardi Conedera, quien fue el responsable de esto. Así que pues, para que no se nos olvide y para no olvidar, ahí está la reflexión sobre este documento muy, muy valioso que esperamos pues que ustedes también puedan leerlo en algún momento.
Bien, regresamos para poder hablar de otro tema también muy muy interesante, ustedes, que sucedió el día de ayer. Y pues, como lo hemos dicho desde este medio de comunicación TV Chimuleo, el canal de los pueblos, por supuesto que nos alegra mucho que distintas organizaciones del país se hayan unido y se hayan aliado justamente para colocar una acción de inconstitucionalidad sobre el acuerdo 3-2023, si no recuerdo mal, que es un acuerdo que atenta contra derechos de la población organizada. Vamos a intentar escuchar un poco de las declaraciones que el día de ayer nos presentaban estas organizaciones para conocer un poco de qué se trata esta acción. Por nuestros derechos como pueblos indígenas, como mujeres y campesinas. También queremos decirle a la población que, bueno, siempre este sistema sigue creando leyes no a favor de los pueblos, sino que al contrario, para seguir perjudicando a las comunidades indígenas que protegemos nuestros derechos. Es importante para nosotros, resulta como organizaciones y también como equipos jurídicos que trabajamos, ¿verdad?, por construir un país diferente, resulta preocupante que el presidente solicite, envíe este tipo de iniciativas al Congreso, más allá que el Congreso de la República, que se supondría una representación, ¿verdad?, del pueblo, esté aprobando este tipo de normativas que violan diversos preceptos constitucionales. Sobre todo la proporcionalidad y racionalidad de las penas, que no va acorde a los hechos que se están penalizando por medio de este decreto 8-2023, que era la famosa iniciativa 6181, para que lo tengamos en mente, ¿verdad? Entonces, consideramos, más allá de las violaciones constitucionales, la falta de ética, la falta de voluntad política que muestran todos estos sectores, ¿verdad?, que están aliados, que son una alianza mafiosa, ¿verdad?, que ahora está atentando contra la seguridad, contra la vida, contra la libertad de las comunidades. Las comunidades que se organizan no por gusto, no por una voluntad, digamos, irracional, se organizan porque en este país es difícil ya la subsistencia para la mayoría de personas, ¿verdad? Entonces aquí se criminaliza no solo a las voces disidentes, no solo a la oposición, se criminaliza la pobreza, que todas esas mafias que están criminalizando la pobreza ahora son las que la han generado históricamente, ¿verdad? Entonces estamos aquí interponiendo esta acción de inconstitucionalidad en contra de este decreto y pues hacemos un llamado a las magistradas y magistrados de la Corte de Constitucionalidad que le den, digamos, le den que procedan, ¿verdad?, a estudiar el caso, que escuchen los argumentos, que lean detenidamente lo que se está planteando porque son argumentos sólidos y que resuelvan conforme a derecho, ¿verdad?, no conforme a presiones ni intereses políticos. Bueno, muchas gracias, compañeras y compañeros. Las diferentes organizaciones que estamos acá hoy estamos precisamente saliendo ahorita en la Corte de Constitucionalidad, donde se presentó precisamente esta inconstitucionalidad, la cual atenta constitucionalmente los derechos humanos de la población guatemalteca. El Estado se crea precisamente para ser garante a esos derechos de la población, la cual un Congreso, al aprobar esta ley 6181, que ahora es el decreto 8-2023, prácticamente viene a afectar, y no solo a eso, sino también a criminalizar a la población. Todas aquellas nuestras luchas que van por la defensa del territorio, defensa de la vida, defensa de la humanidad, defensa de los bienes naturales, prácticamente se ven atentados. Pues esperamos que los magistrados de... Pues bien, ahí les presentábamos ya esta conferencia de prensa que el día de ayer estuvo dando diversas organizaciones sociales y la traemos aquí a la discusión justamente por algo que nos parece importante destacar: la unidad
de las organizaciones sociales para emprender acciones legales ya en contra de esta acción que totalmente negativa, totalmente contraria a los intereses de la población. El decreto 820-23 que criminaliza la resistencia organizada, que criminaliza a las personas que están haciendo resistencia ante los abusos de las empresas transnacionales que están pues cobrando exageradamente la luz, cobrando exageradamente los servicios y que pues ya vemos que han podido contar ahora con una iniciativa de ley que les beneficia y que permite la criminalización, la persecución de las personas que están ejerciendo su derecho a la resistencia organizada en los territorios, ¿verdad? Así que pues les comentamos que esto sucedió el día de ayer y pues que nos llama poderosamente la atención justamente porque tenemos, pues porque se están uniendo, hay unidad entre las organizaciones, hay unidad entre el movimiento social y esto es poderosamente interesante justamente ahora que se incrementa la persecución y la criminalización contra el movimiento social. Así que saludamos esta acción, por supuesto, que nos llena de mucha alegría ver a las organizaciones trabajando de forma conjunta y les animamos, por supuesto, a seguir en este ámbito, ¿verdad? De que continúen adelante con este esfuerzo de poder coordinar y desarrollar un trabajo de forma conjunta. Bueno, vamos a empezar ya nuestra entrevista del día de hoy. Ya se nos ha ido corriendo el tiempo debido justamente a este atraso que tuvimos, pero también ya tenemos a nuestro invitado para hablar de el popoférico. Miren ustedes, es gracioso, ¿verdad? No podemos tampoco dejar de mencionar que es un poco gracioso el nombre que se le ha colocado a este documental, a este trabajo que han estado haciendo los compañeras de Colectivo Katzij. Así que vamos a ver si ya tenemos a nuestro invitado, Shelani Luz, que quisiéramos saber si nos escuchas. Vamos a ver si recuerden, amigas y amigos, estamos en vivo y en directo produciendo todos los días este programa, así que pues esperamos que ustedes también vean que aquí cualquier arreglo, cualquier dificultad es porque estamos en vivo. Shelani, no sabemos si nos estás escuchando, quisiéramos saber si ya nos escuchas, Shelani. Hola, hola. Ya tenemos la presencia de nuestro amigo Shelani en línea. Solamente estamos verificando si él nos está escuchando. Hola, hola. Hola, hola, Shelani. ¿Nos escuchas? Hola, hola, Shelani. Hola, hola. Hola, hola, hola. Estamos tratando de vincularnos con nuestro invitado del día de hoy, Shelani Luz. Él es el director de este documental que en horario nocturno estaremos presentando a través de las cámaras de TV y Shimuleu, el canal de los pueblos, y una red de medios aliados a quienes vamos a aprovechar mientras logramos la conexión de audio con el compañero Shelani. Vamos a aprovechar a saludar a la audiencia de las distintas plataformas que ya desde varios días estamos trabajando con ellos, ¿verdad? A la gente de Desalca, el noticiero informativo de Salca, les saludamos por supuesto allá en territorio de Salcajá, noticiero comunitario La Voz, Radio Fejer, que ya nos reproduce también desde algunas de sus plataformas, el Consejo de Principales de San Lucas, el noticiero comunitario La Masa, Energía y Poder, y Mujeres de Ishimuleu, plataformas digitales que ya reproducen nuestra señal desde hace días y que nos están ayudando por supuesto a llegar a una audiencia variada. Así que continuamos con este esfuerzo informativo para poder llevar información a los territorios. Por supuesto, saludamos a la gente que ya está conectada también desde los distintos lugares. Saludos, Ángel, que todo salga bien en estas actividades, éxitos ahí en las actividades diarias y por supuesto a seguir adelante. Vamos a ver si ya logramos el audio con Shelani. Shelani, ¿será que nos escuchas? Hola.
Hola, hola, no tenemos audio tampoco de Shelani. Vamos a ver. Hola, hola, Shelani, ¿nos escuchas? Hola, hola, hola. Shelani. No tenemos retorno del compañero Shelani. Hola, Shelani, ¿será que nos estás escuchando? ¿Podrías abrir tu cámara y comentarnos si nos escuchas? No. Ok, nosotros no lo logramos escuchar. Vamos a ver. Hola, hola, hola. Hola, hola. No. No tenemos audio de Shelani. Vamos a ver. Hola, hola. Hola, Shelani. ¿Tú nos Hola, escuchas? buenos días. Excelente. Ahora lo escuchamos. Ah, Perfecto. okay, buenos días. Ahí está entrando el audio. Hola, Shelani. ¿Qué tal? Mucho gusto. Hola, mucho gusto. Igualmente. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bienvenido a TV Ishimuleu, el canal de los pueblos, y a El Mañanero, este programa que todos los días, de lunes a viernes, tenemos para reflexionar, compartir noticias, análisis de la realidad nacional y, por supuesto, temas de interés para los pueblos de Guatemala. Hola, es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Shelani, por darnos tu tiempo. Bienvenido a estas cámaras y, por supuesto, estamos acá para poder conversar un rato, ¿verdad? Unos minutos sobre este proyecto, este documental que el día de hoy vamos a estar presentando justamente también a través de las cámaras de TV Ishimuleu y una red de medios aliados con los que contamos. Shelani, bienvenido nuevamente. Cuéntanos un poquito, ya para entrar en materia. Bueno, vamos a empezar hablando, por supuesto, de este material que ustedes van a presentar como colectivo Katzige en unas horas. Cuéntanos un poco de cuál ha sido el proceso para la elaboración de este material que en unas horas estaremos observando. Bueno, pues primeramente agradecer a TV Ishimuleu para dejar el espacio para este importante tema, ¿no? Yo he vivido aquí toda mi vida en el pueblo de Santiago Atitlán. Y hemos visto de cerca el avance de este megaproyecto, ¿verdad? En sus diferentes fases. Ha sido una trayectoria larga de como más que 10 años de los intentos, varios diferentes intentos de meter esta obra, empezando con así el... intentando convencer a la población, lo que no lograron, y de ahí, digamos, en 2017-2018, durante la administración de Jimmy Morales y Rafael Cabrera, ¿no? Ya llegaron a un nivel más extremo de intentar imponer el proyecto a través del gobierno central y la vicepresidencia. Yo empecé a recabar los indicios, los diferentes videos y básicamente las pruebas de lo que las intenciones que tenía Asociación Amigos del Lago, y la intención más que nada de mostrar a mi pueblo qué estaba pasando, ¿no? Y digamos, pasó el tiempo y ya iban pasando cosas, y mi intención era sacarlo al aire, ¿verdad? Hicimos unas muestras pequeñas aquí en Atitlán, pero digamos los diferentes cosas estaban pasando, ¿verdad? Y eso al final, digamos, en 2020-2021 ya se formalizó un poquito más en lo que es el documental. El nombre Popoférico viene literalmente de un señor que es que se llama Iván Azurdia, que labora en Amigos del Lago, ¿verdad? Que fue director de, no labora en Amigos del Lago, disculpe, labora en AMSCLAE, ¿verdad? Él fue director de AMSCLAE en el momento, durante el Partido Patriota, en que realmente se empezó a profundizar más en intentar imponer ese proyecto, ¿no? Sí, es, digamos, es
hacer memoria histórica es importante que todos sepan, ¿verdad? Lo que pasó hace 5 años, hace 4 años, porque digamos, esta asociación todavía existe y todavía tiene el dinero ambiental. Ellos hacen un servicio a diferentes compañías activas como Cementos Progreso y otras compañías como Capcor y CBC, que literalmente son parte de las industrias que están contaminando nuestro país, ¿verdad? Ellos, digamos, hacen un servicio de lavarles la cara un poquito, y con ese dinero, tienen un montón de dinero, ¿verdad? Han tomado la plana en, digamos, la educación ambiental, en el llamado reciclaje y otras cosas que, digamos, debe ser la reforestación, deben ser más comunitarios, pero, digamos, usando el dinero y el, digamos, el sentimiento de poder, querer ayudar, porque eso es lo que es una asociación Amigos del Lago, es un grupo ambientalista, teóricamente, ¿no? Pero que sus miembros todos pertenecen a la oligarquía, ¿no? Todos son, digamos, los charleteros que están alrededor del lago, que juntaron para hacer esta asociación, y sus intenciones no son buenas, ¿no? No son buenas. Las mismas personas tienen fincas cafetaleras y fincas de hule y de caña más abajo, San Lucas Solimán, exactamente donde quieren llevar el agua, ¿no? Digamos, el proyecto que es el megacolector básicamente consiste en hacer un anillo alrededor del lago, y primero era encima del de la orilla, ¿no? Después decidieron cambiarlo y ponerlo a 30 metros para abajo, ¿no? Pero de todos modos es un anillo de tubería de grande, ¿verdad? 4 pies o algo así, que recoge lo que es las aguas negras y lo saque en San Lucas Solimán para ir a la costa para su tratamiento. Lo que significa más que nada es la mercantilización del agua, ¿verdad? Lo que quieren hacer es convertir el agua en dinero, ¿verdad? Y eso no cuadra con la idea de que el agua es un derecho humano y que literalmente el lago no les pertenece. Es algo difícil, un concepto difícil de pensar, pero las personas que quisieran imponer ese proyecto no son de las comunidades, no ni sienten cómodos caminar en las comunidades alrededor del lago. Pero sus intenciones son muy claras, y al final lo que, después de investigar, lo que les une a ellos son los bienes raíces aquí en el lago de Atitlán, ¿verdad? Y qué más mejor manera de poner un core en una montaña en que realmente no debe haber nada, porque no hay un lugar donde poner las aguas residuales, qué mejor manera de poder hacerlo y tenés un tubo que puede llevar el agua, llevar tu mierda para la costa sur, ¿verdad? Al final es, sí, tiene que ver con eso, es convertir los bienes naturales en dinero, ¿verdad? Parece una conspiración, pero literalmente algunos de esos actores son como 2 o 3 generaciones, ¿verdad? En 1862, intentaron hacer lo mismo, hacer un desagüe ahí en San Lucas, y era los dueños de la finca San Buenaventura en Panajachel. A la vez eran dueños de la finca Los Terales, más abajo de San Lucas, ¿verdad? Hoy en día el Reserva Natural Atitlán en Panajachel es uno de los que más está empujando este proyecto. Tienen Amigos del Lago tiene cooptado todo el la mayoría de la cúpula de AMSCLAE, ¿verdad? Hay una coordinación ejecutiva encima de el director de AMSCLAE, y ahí hay 2 o 3 diferentes grupos que están ligados directamente a Amigos del Lago. Gracias, Shelani.
Sí, al final tiene que ver con la consulta a las poblaciones, ¿verdad? Y en la película, en el documental, yo no grabé casi nada, ¿verdad? Mayormente son videos encontrados en el internet, así de la propia boca de ellos, qué intenciones tienen. Gracias, gracias por ponernos en contexto y pues ampliarnos esta situación en donde vemos intereses de distintos grupos que, como ya los mencionabas, tienen cooptadas las instituciones y son intereses sobre la tierra, son intereses sobre los bienes que implica la cuenca del lago. Pero Shelani, pareciera como que están callados, ¿verdad? Hasta pareciera que el proyecto ya no avanza, pero cuéntanos tú que estás en el territorio desde Santiago Atitlán, entendemos, ¿verdad?, que estamos conversando contigo. ¿Qué se sabe? ¿En qué estado está este proyecto? Porque pareciera que están muy callados, como que no avanza, pero por otro lado pareciera que sí están avanzando. Cuéntanos tú qué sabes que estás en el territorio. Pues yo realmente en los últimos años he sido testigo de algunas realmente vinieron aquí a mi pueblo, que estamos bien fragmentados, aunque es un pueblo fuerte y en cierta manera no estamos tan unidos como teníamos que ser, ¿verdad? Y yo he sido testigo de que han venido a comprar voluntades, ¿verdad? Y amigos míos han traicionado a sus autoridades indígenas, ¿verdad? Ya no son mis amigos, pero sí, yo fui testigo de eso, un intento de básicamente cooptar lo que es las autoridades indígenas y crear su propio andamiaje para poder avalar este proyecto. En ese momento, digamos, van por fases y cuando no lograron, cambiaron el nombre varias veces, pero pasó de ser ni una gota más de agua sucia al lago de Atitlán, la exportación de aguas residuales, digamos, el plan de manejo integral del lago de Atitlán, ¿no? Es una confusión porque lo que queremos es ayudar el lago, ¿no? Pero lo que pasa es que hay todo un andamiaje que han formado que literalmente están en las escuelas ahorita, ¿no? Están en las escuelas y han creado, digamos, grupos de jóvenes, ¿verdad? Específicamente uno que se llama el Movimiento Agua Limpia Ya, ¿verdad? Que sus intenciones son básicamente confrontar a estos jóvenes que, de hecho, son jóvenes que tal vez en el entorno social de su pueblo están un poquito aislados, ¿verdad? Y agarran a esos jóvenes, les llevan aguate, les dan pizzas, pueden estar en unos chalets por aquí, ¿verdad? Y ellos los llevan a la orilla. Es básicamente una confrontación con las autoridades legítimas del pueblo, ¿verdad? Lo que pasó es que, digamos, el proyecto macro, de una vez no podían imponerlo. Lo que hicieron es que decidieron ir a nivel municipal, ¿no? Y en 2017, me parece, primero volaron drones encima, la Asociación Amigos del Lago voló drones encima de todos los territorios del lago, ¿no? Sin el permiso de los pueblos, ¿no? Y hicieron unas mapas satelitales de todo el territorio para después así dibujar las líneas del sistema de alcantarillado, ¿no? Yo tengo copia del que es de Atitlán y básicamente ponen para levantar todas las calles y poner tubería de aguas residuales y esas tubos quedan al final en el lago, ¿no? No van a una planta de tratamiento, son como 17 desfogues que en el plan van directo al lago, ¿no? Y esos son planes, hay como, salieron como 22 millones o más en esos planes y que fueron entregados a cada municipalidad, ¿no? Así a nivel municipal ya se podía empezar a crear la infraestructura que ellos necesitaban, ¿no? Básicamente crear la necesidad en un pueblo como el mío, que es grande y hay muchos retos ambientales.
Los aguas residuales no son un reto ambiental aquí, que no hay. Todos tienen pozos ciegos. Los problemas ambientales son más complicados, ¿verdad? Y son más difíciles. Es que solo la sociedad aquí va a poder solucionarlo con sus autoridades legítimas, ¿verdad? Lo que vemos es, digamos, en el pueblo de San Marcos, La Laguna, es para mí el paradigmático ahorita, porque el año pasado llegaron hasta a luchas en la calle, ¿verdad? Sobre la imposición de un sistema de alcantarillado residual que solo iba a parar en el río, ¿verdad? Ahí han tenido una planta de tratamiento por muchos años y ya saben que no estaba funcionando bien. Y el hecho de que estaban la municipalidad y el CODEDE, ¿verdad? Porque al final son proyectos que vienen del Consejo Departamental de Desarrollo, ¿verdad? Realmente vienen impuestos, no vienen. En muchas ocasiones aquí nos ha pasado también que, digamos, literalmente vienen con dinero ambiental para hacer un pluvial, ¿verdad? Realmente en muchos sentidos no ayuda a lo ambiental, porque solo lleva directo al lago, ¿verdad? No hay filtración, no hay nada, es solo. Sí, digamos, yo digo que San Marcos sería la culminación del conflicto social que han creado, ¿verdad? El pueblo está todo unido en contra de eso, pero las autoridades municipales y el poder y las fuerzas no están en contra y quieren imponer eso, ¿no? Al punto de, digamos, crear nuevos cocodes para poder impulsar estos pequeños proyectos, ¿no? Esos proyectos están en todo el lago. Aquí el año pasado en Santiago, una comunidad paró en frío un proyecto de alcantarillado pluvial, y había mucha confusión porque sí, no es residual, pero es pluvial. Pero digamos, hace 2 años en San Marcos, La Laguna, instalaron los pluviales, ¿no? Es como el primer paso, instalar los pluviales, y de ahí ya cuando pueden controlar el agua de lluvia, instalan los residuales, ¿verdad? Es una cosa compleja y yo no entiendo por qué históricamente el desarrollo es centralizar todas las aguas residuales, porque realmente solo se está creando un problema gigante, ¿verdad? Y eso es lo que me parece que quieren ellos, que hay un problema gigante. Terrible, terrible esto. Sí, es importante todos estos datos que nos estás dando, por lo que yo mencionaba antes. Pareciera que el proyecto no avanza, pero lo que vemos es que está avanzando desde distintas modalidades y fragmentando la organización comunitaria, como ya nos has comentado, ¿verdad? Estas estrategias que las empresas siempre implementan para debilitar la organización y poder avanzar en estas iniciativas. Shelani, tengo entendido también, tal vez nos puedes aclarar un poco de esto, que mucha de la intención con esta tubería, esta megatubería al Popoférico, es llevar el agua, estas aguas, para una hidroeléctrica que está ahí en una finca cercana en la salida hacia la costa. No sé si estoy bien y si esa es parte de los intereses de esta gran industria que quiere implementarse ahí. Sí, hay una hidroeléctrica ahí abajo de San Lucas, que es propiedad de los Torre Villarte, que es la finca Santo Tomás Perdido, ¿verdad? Y ellos, digamos, los Torre Villarte han sido proponentes de ese proyecto, ¿verdad? En sí, el proyecto contempla no solo uno, son como dos o tres turbinas, ¿verdad? Literalmente convertiría el lago en la hidroeléctrica más grande del país, básicamente. Solo para empezar el megaproyecto es como una gran cantidad de energía. Y sí tienen esa intención, ¿verdad? Que digamos, los planes que tienen llevan el agua no solo de los pueblos a las orillas, pero de Sololá y también de Semetabaj, ¿verdad? Y eso es cuando caen al lago, ahí cada uno
va a tener sus turbinas, ¿verdad? Y después a la salida a San Lucas, otra, ¿verdad? Sí, es básicamente una movida magistral de la oligarquía y de los poderes fácticos que tienen el control sobre toda esa zona ahí abajo en la costa, ¿verdad? Y que son los mismos lugares que durante la última administración, el Ministerio de Ambiente tuvo que ir a poner las denuncias porque los pueblos ahí abajo estaban levantándose por el desvío de sus ríos, la falta de agua que tenían, porque básicamente estas mismas industrias ahí abajo, de la palma africana, del banano, estaban desviando esos ríos, llevando todo el río, como siempre hacían, ¿verdad? Pero en ese momento ya no era aceptable, ¿no? Pero qué bien para ellos poder tener un tanque de agua súper grande ahí al lado del lago en su control, porque más que nada es eso, ¿no? No es exactamente una privatización del agua, más que nada la mercantilización y la privatización de los servicios, ¿no? ¿Quién va a controlar ese agua, que sea público o no? También contempla, digamos, una pérdida de nivel del agua, contempla el control de ese nivel del agua. Hay muchos diferentes aspectos que levantan suspicacias, especialmente porque en San Lucas Tolimán, estas mismas personas, específicamente un grupo que se llama Agropecuaria Titán, estaban bombeando millones de litros de agua al lago. La comunidad tuvo que pararle ese río. Hubo amparos y todo el asunto, ¿no? Esto pasó hace como 3 años o 4 años, ¿no? Pues sí, vemos que están avanzando, cabal, como nos dice Rose, lo están haciendo pero calladitos, ¿verdad? Efectivamente, no al megacolector. Desde acá también, desde estas cámaras y micrófonos, insistimos que cualquier proyecto que atente contra la vida, contra el derecho de los pueblos, contra la autodeterminación de los pueblos y por supuesto que no respete el derecho fundamental del acceso al agua, pues vamos a señalarlo. Shelani, si bien es una situación que hay que ponerle atención, ¿verdad? Sobre todo, me imagino que en este momento de proceso electoral también muchos de los candidatos que van a la orilla del lago, de la cuenca, han de estar ahí siendo buscados por estos intereses, ¿verdad? Y muchos podrán estar garantizando que esto va a avanzar a partir de estos planes que nos cuentas que ya se tienen en los municipios. Sí, eso es, digamos, el pensamiento que todos estamos pensando, ¿no? Aquí en Santiago hay por lo menos un candidato que directamente laboró para Amigos del Lago en este proyecto, durante la época de Jafet Cabrera. De hecho, él fue representante del vicepresidente en Amsclae, ¿no? Sí, él está corriendo con el partido Cabal aquí en Atitán, ¿no? Y tiene, digamos, mucho que responder. En las últimas elecciones no pudo, cuando fue preguntado sobre este tema, él dijo, voy a hacer lo que el pueblo quiere, ¿no? Porque no pudo asumir ese rol, ¿no? Lamentablemente, como se vea en el documental, tienen jóvenes que están dispuestos a hacer ese rol de decir, sí, queremos este mega colector, ¿verdad? Sin pensar, ¿verdad? Sí, es como un aspecto de lavado de cerebro, ¿verdad? Y sí, queremos, sí, es esa fina línea entre un grupo ambientalista pensando, bueno, ¿a cómo vamos a llegar para que el medio ambiente sea mejor? Vamos a ir con los niños, ¿no? Pero en este aspecto ya es un grupo ambientalista que quiere ir con los niños para hacer, básicamente convertirlos en algo ajeno a su pueblo, básicamente.
Es triste porque además Sí, es algo de pensar, ¿no? ellos que tienen muchos recursos, ¿verdad? Tienen recursos, a veces tienen el control de los medios, de las autoridades, etcétera. O sea, realmente la lucha que se hace en defensa de la vida y de los territorios y del agua es totalmente, bueno, es una lucha muy, muy jodida porque uno lucha en condiciones muy, muy débiles frente a ellos. Pero también me imagino hay cosas positivas. ¿Qué nos puedes contar de cómo se ha estado organizando la comunidad, los pueblos, colectivos como Colectivo Katsig? Y también entendemos que hay todo un proceso de reconfiguración y fortalecimiento de autoridades ancestrales en muchos territorios de Sololá y que esto puede ayudar a llevar la defensa del lago, que es lo que nos interesa, y de la sagrada agua. ¿Qué hay de la organización comunitaria en torno a la defensa del territorio? Pues sí, digamos, los que han tomado la batuta, los que han ido más al frente han sido los de San Pedro de la Laguna, ¿no? Con ellos hicieron un amparo en contra del proyecto, y digamos a nivel comunitario ya se está organizando, no solo ahí, pero aquí en Atitán. Siempre se ha habido lo que son los llamados encargados de orilla, ¿no? Que es un rol ancestral que siempre han hecho de, digamos, la protección y la limpieza de las orillas, ¿no? Y eso, digamos, es casi la batalla de nuestro tiempo, ¿no? Porque van privatizando así literalmente las orillas del lago. Las personas que son dueños de los serenos piensan que eso les da derecho a agarrar lo que ancestralmente, por costumbre, es libre y abierto, ¿no? Digamos, en San Pedro de Laguna se organizó unos grupos de mujeres para la limpieza del lago, ¿no? Hay como más que 300 mujeres que cada 15 días salen a recoger la basura que viene flotando desde el otro lado, ¿no? Sí, hay un enfoque grande en lo que es basura industrial que viene directamente de las industrias, ¿no? Vienen envolviendo toda la comida, en toda la comida chatarra, todo lo que eso se queda, es como una competencia infiel casi, porque no están pensando en limpiar los plásticos y todo eso que se crea por sus productos realmente, ¿no? En Santiago Atitán, el día de ayer se pudo juntar a todos los grupos de encargados de orilla, ¿no? Cada cantón tiene uno, ¿no? Y ahorita están en un seno unidos para poder enfrentar las cosas importantes para ellos, que es, digamos, las orillas. Digamos, las orillas son muy importantes porque ahí también es una de las defensas para el lago, ¿no? Es donde, digamos, es el respiro para la abuela lago. Esa zona litoral necesita ser natural, ¿no? Y en nuestro pueblo tenemos un montón de espacio, más que los otros pueblos, porque en algunos pueblos solo tienen piedras, hasta no tienen lugares donde hay plantas acuáticas, no tienen, sí, y eso es importante para, digamos, ese filtro, ¿no? Se está creando la conciencia, es difícil, eso de la basura es difícil, que salimos a recoger un montón de basura y botellas y botellas de PET, paderas, hay duroport, hay un montón de cosas que vienen flotando desde el otro lado, ¿no? O que vienen arrastrados por las lluvias, y literalmente lo llevamos a la montaña y no hay, nuestro pueblo no tiene un planta de tratamiento que está cerrado, ¿no? Y el único lugar donde todo el pueblo, incluyendo la Muni, está tirando la basura es en la reserva natural, el Rey Tepepul, en la casa de los quetzales, ¿no? Que eso, sí, yo fui
testigo de unos de los encargados se oía llorando cuando llegaron ahí al final para ver, pensando que eso era la solución, ¿verdad? De llevar la basura hasta allá, pero literalmente estaban tirándolo en el corazón del bosque, ¿verdad? Sí, es un reto porque sí, todos los pueblos necesitan estar más unidos, ¿verdad? Y sí, hay algunos avances muy importantes sobre eso, sobre en ciertos lugares donde no tenían autoridades indígenas, reconstituyeron estas autoridades, como en San Lucas Solimán, y en San Marcos La Laguna. Digamos, sí hay una alianza de autoridades indígenas del lago, que es Ajpoquinamit o Tlajujimosh, y ellos han hecho un papel importante para visiblemente oponerse a este asunto, ¿no? Estamos esperando una, digamos, una sistematización para poder hacer educación ambiental que no sea este grupo de amigos del lago, que literalmente están aquí en las escuelas, ¿verdad? Están viniendo a ofrecer educación ambiental y de cierta manera están diciendo las cosas que queremos que dicen, pero el trasfondo es básicamente para afianzarse, para poder quedarse para siempre, ¿verdad? Yo personalmente he visto amigos del lago más que 4 o 5 veces violar el derecho a la consulta de los pueblos indígenas. Yo fui criminalizado con mi comisión de transparencia, con otros miembros, por escribirles una carta abierta sobre el asunto, pidiéndoles a los socios a apartar a ciertas personas de la directiva, porque son violadores de los derechos humanos, han violado el OIT 169, ¿no? Tremendo. Eso es un hecho, no es como algo, no es blanco y negro en eso. Claro. Yo lo vi con mis propios ojos y no era muy bonito, ¿no? Solo están creando conflicto social en un momento que todos necesitamos prácticamente aquí en el lago mirar a las cosas difíciles, ¿no? Claro, Son claro. difíciles las cosas sociales, a controlar la agricultura, ¿no? Controlar esa zona litoral del agua, ¿no? Algunas cosas sobre, digamos, los pozos ciegos que están muy cerca a la orilla. Hay muchos retos, ¿no? Muchos retos, Pero sin como duda. está ahora, es como, yo puedo decir que el tubo en Tajachel que tire mierda al lago todavía está ahí, más que nada por ellos. No quieren, no han, han hecho todo lo posible para asfixiar cualquier intento gubernamental para arreglarlo, ¿no? Ya. Porque lo que quieren es ese megaproyecto, ¿no? Claro. Bueno, esperamos que no avance, ¿verdad? Esperamos que la lucha de las organizaciones también pueda dar frutos y nos solidarizamos, por supuesto, con la Comisión de Transparencia de Santiago, con todos los colectivos que están haciendo resistencia y con las autoridades ancestrales. Mucho de qué hablar, sin duda, Shelani. Ojalá que podamos compartir en otro momento. Por razones de tiempo, vamos cerrando la entrevista, pero nos vemos en la tarde para desde acá proyectar el estreno de este documental, el Popoférico, al que vamos a invitar a la gente ya cuando terminemos la entrevista. Pero te damos un minuto para que puedas despedirte de la audiencia luego de esto que nos has podido contar. Ok, pues gracias. Es importante que esta información sale, ¿no? Y al final, digamos, no tiene mucho que ver con mi persona, ¿no? Las personas, yo estuve presente, ¿no? Yo he hecho lo posible para acompañar, pero literalmente, digamos, las estrellas de esta película no son. No soy yo, ¿no? Son las comunidades, ¿no? Y las autoridades indígenas que en su momento, aunque digamos, fueron tomados por sorpresa, podían hacer lo correspondiente para crear más tiempo para que todos nos podemos organizar. Eso es lo importante, es organizar, ¿verdad? Y empezar con esas cosas pequeñas que cada uno puede hacer en tu comunidad para
y detener la contaminación, ¿verdad? El lago está vivo, ¿verdad? Y está tiene capacidad de recuperarse. Nosotros tenemos que ayudarla a poder hacer eso, ¿verdad? Y sí, más que nada solo eso, agradezco el espacio, ¿verdad? Muchas gracias, Shelani. Agradecemos por tu tiempo. Ya se nos está acabando el espacio en esta aplicación también, por si ya se nos cierra la sesión. Pero te agradecemos mucho. Estuvimos conversando con Shelani Luz. Él pues es parte del colectivo Katzig. Colectivo Katzig, que el día de hoy estará presentando a través de las cámaras de TV Ishimuleu el documental El Popoférico. Así que a la audiencia les invitamos a que en horario de la noche, alrededor de las 7 de la noche, vamos a tener un foro previo en donde se estará hablando, justamente ampliando estos detalles, esta información que nos han compartido ya el día de hoy, y posteriormente estaremos proyectando este documental. Así que, por supuesto, lo último que nos decía Shelani, ¿verdad? La importancia de las acciones individuales. Aquí hay también mucha responsabilidad individual. No hay que obviar que también la basura, la contaminación, parte de una acción individual. Entonces, sin duda, lo que necesitamos es avanzar hacia una mejor educación y no nos dejemos engañar por estos grupos, supuestos grupos ambientalistas, que, como ya nos comentaban, es que son tremendos. Ustedes llegan a las escuelas con este discurso ambientalista, supuestamente a formar jóvenes, y como ya nos contaba Shelani, incluso los manipulan, ¿verdad? Los llevan a talleres, les dan regalos, etcétera, y lo único que están buscando es justamente propiciar la división de las comunidades. Miren, esto es común, aquí en estos micrófonos lo hemos hablado ya en otras ocasiones. Ya sea hidroeléctricas, minería, megacolector, monocultivos, la forma de operar de las empresas cuando tienen intereses en los territorios siempre es la misma, ¿verdad? Siempre van a buscar cooptar las autoridades, crear grupos paralelos, crear otros cocodes, criminalizar a las personas que están haciendo defensa del territorio, desgastarlas y desgastarlos, llevándolos a juicios, acusándolos, para que uno pierda el tiempo teniendo que ir a los juicios, buscar abogados, perder sus recursos, para desgastar a la gente que hace defensa del territorio. Entonces, estas son las prácticas comunes que hemos visto ya de las empresas, cómo operan. Y ahora Shelani, del colectivo Katzig, que vamos a ver su documental más tarde, pues nos plantea cómo está operando esto en el lago de Atitlán, en la abuela lago. Así que a las personas que están en el territorio, en la cuenca del lago, a todas las personas que amamos este territorio, el gran Ishimuleu, la gran Abiayala, pues hay que poner atención y ver qué es lo que está sucediendo en torno a esta problemática del lago. Así que, bueno, amigas y amigos, vamos ya cerrando este programa, el mañanero del día de hoy, el mañanero número 20. Llegamos ya a nuestra edición número 20, muy contentos de poder llevarles estos espacios de noticias, análisis y reflexión desde una lectura contrahegemónica, ¿verdad? Estamos abriendo espacios justamente para temas que no se abordan desde los medios comerciales, que muchas veces también son cómplices de estos grandes proyectos, ¿verdad? Así que, bueno, vamos cerrando nuestra edición. Los invitamos a que nos acompañen en horario de la noche. Alrededor de las 7 de la noche estaremos iniciando ya con un foro previo para la presentación del documental, y luego estaremos transmitiendo el documental completo para que ustedes puedan conocer este proyecto y estas reflexiones que se hacen en torno al agua. Así que no olviden de sintonizarnos el día de hoy, más tarde, y por supuesto estaremos compartiendo con ustedes esta información del agua. Así que nos vamos retirando ya, no sin antes pues escuchar un poco de esta melodía. ¿Qué les parece que nos retiremos con esta canción? Noche de luna entre ruinas. No sé identificarla, pero creo que es un vals, me parece, ¿verdad? Pero sin duda una de las melodías más hermosas que nuestro instrumento puede tocar.
Que pasen un buen día. Nos vemos más tarde. Sigan nuestra transmisión, estaremos dando cobertura a distintas actividades que hay a lo largo de la jornada y por supuesto en la noche transmitiendo el documental El Popo Férico. Gracias por su sintonía desde El Mañanero. Mi nombre es Luis Ochoa, espero que la pasen muy bien.